¿Cómo están, amigos? Espero que estén bastante bien. El XMP sigue rompiendo récords y es que resulta ser que Selby llegó a los 100k en su directo y no me di cuenta, no me di cuenta. No sé, seguramente estaba muy concentrado en el stream que ni me fijé en los números. Que bueno, los números, como lo dicen, no es lo más relevante, la verdad. Aún así, está muy bien, está muy bien. Y es que resulta ser que Selby habría conseguido 100.000 espectadores en su en su directo. En el directo de hoy, yo lo máximo que vi fue 98.500. Yo pensé que no había llegado, pero sí llegó a 100.000. O sea, qué locura. Selbit, sin duda, es grande en Brasil. O sea, es de los más top, de los más potentes. Y que juntes a Selbit en una serie como esta, pues muchos hispanos han estado viendo a Selbit, ¿no? En este caso también tengo que hacer un video porque, amigo, el crecimiento de los streamers que entran al QSMP es brutal. O sea, ¿pueden creer que Baguera, la streamer de Francia, en una semana ganó 100.000 seguidores en Twitch? En una semana, Baguera, ¿eh? Baguera. ¿Por qué? Pues muy simple, porque Baguera se ha ganado el cariño no solo de la comunidad, de su comunidad francesa, sino también de las demás comunidades del angloparlante, de la hispana, de la portuguesa. Lo mismo Selbit. Selbit ya era muy conocido en la comunidad portuguesa. De hecho, en Twitch él tiene, a ver cuántos seguidores tiene. Tiene ya bastantes, ¿eh? Tiene 2.900.000. ¡Qué locura! No subestimen a los streamers portugueses, que ellos siempre han sido grandes, ¿eh? Por más que tú digas, ah, los portugueses solo son Brasil y Portugal, pero amigo, es que en Brasil, si no me equivoco, hay 300 millones de personas, amigos. Uno de los países más grandes del mundo. Y no puedes compararlo aquí, bueno, con México, creo que tiene ciento y tanto millones, pero Brasil multiplica tres veces más. Lo que hay en México. A ver. Ah, no, no, en Brasil hay 214 millones. Creo que me excedí mucho. Pero 214 millones sería el doble de México, ¿no? Porque México, por ejemplo, que es donde la mayoría de usuarios que ven el XMP, hay 126 millones. Básicamente tiene 100 millones más Brasil que México. Y claro, si sumas a México con Argentina, con yo que sé, Perú, o sea, los países que hablan español, con España también, que hay mucho público español en XMP, pues llegan a alcanzar lo que hay en Brasil. Aún así es mucho, mucho, 214 millones es mucho. Es uno de los países más grandes del mundo. Y también Portugal, que es un país pues, que hablan portugués, que bueno, Portugal tampoco es que. Portugal tiene 10 millones. Es muy poco. La mayoría de público es de Brasil. La verdad. Pero bueno, como os iba diciendo, pues con Baguera pasa de que hay mucha gente de la comunidad habla hispana, de la comunidad angloparlante, de la comunidad portuguesa que la han seguido porque ha sido la persona que mejor ha sabido aprovechar el USMP. Lo mismo con Selby. Selby es el brasileño que mejor ha sabido aprovechar la serie. Con su tremendo rol que se está marcando. Yo sin haber en mi vida haber escuchado de Selbit, esta ha sido una oportunidad muy buena para conocerle y seguirle. Entonces, estar en el XMP te viene bastante bien, Vegeta. Imagínate el cariño que se ganó Vegeta en la comunidad angloparlante. O sea, si nosotros hispanos ya queremos mucho a Follis, por ser en este caso la pareja de Vegeta en el XMP. Imagínate cuánta gente, seguidores de Follis, también aman a Vegeta, ¿no? Como tú amas a Follis, pues hay gente de la otra parte del mundo que ama mucho a Vegeta. Así que, oye, viene muy bien. Como os iba diciendo, sí, hace 5 horas, bueno, cuando estuve haciendo este video, Selbit llegó a los 100.000 espectadores en la plataforma de Twitch. Un récord que no sé si ya lo habrá roto. Yo me imagino que sí, porque, o sea, lleva años en Twitch. Pero eso es algo que se consigue muy pocas veces, ¿eh? O sea, ya con decirte que ni AuronPlay ya llega a los 100k, ya es que hoy en día llegar a 100k es muy complicado. Y no por el tema de que pues haya fundas o porque quieran ser relevantes, no. Es por el tema de que actualmente ya no es como antes, que había una pandemia
y todo el mundo estaba en su casa, no había nada que hacer, y no te quedaba otra que ver TikTok, ver YouTube o Twitch, que ahí fue donde pegó el boom. Entonces ya como que en este año 2023 ya se ha notado bastante que ya la gente ya está perdiendo un poco el interés en Twitch. Entonces tener 100k en estas épocas es complicado, o sea, ahora mismo el único que llega a 100k es Ibai con sus eventos estos de... Mira, mira, mira. Uf, qué locura, ¿eh? El único que llega a 100k en Twitch ahora mismo es Ibai. Con anuncios, anuncios importantes. Que el anuncio de que si la velada, que si el otro, que si la Kings League. Pero que Selbit llegue a 100k me parece increíble, con el XMP. No esperaba tanto apoyo, o sea, ha sido brutal. Podría decirse que la mitad de espectadores de todo Twitch en Minecraft, de Minecraft en todo Twitch, era viendo a Selbit. Y ahí está, amigos. Selbit rompiendo récords y el XMP rompiendo récords, ¿no? Demostrando que a pesar de que haya pasado 2 meses de su estreno, sigue siendo serie relevante, ¿no? Y esto es prueba que XMP no requiere de los huevos para seguir siendo relevante. Porque hay gente que, bueno, esto ya debo tocarlo en otro video. Pero en resumen, ya hay gente que se ha cansado de los huevos. Y lo entiendo perfectamente. Han sido dos, bueno, 1 mes y medio más o menos con los huevos. Pero hay que entender que nosotros estamos cansados con los huevos. Pero que los brasileños y franceses no, porque ellos, para ellos es algo nuevo, ¿no? Ellos han entrado recién al XMP. En cambio, nosotros llevamos apenas. No, nosotros llevamos desde que el XMP empezó con los huevos. Ellos llevan menos tiempo con los huevos. Ya de acá a un tiempo se van a cansar, ¿no? Y yo no sé si cuando lleguen streamers japoneses, coreanos, alemanes, italianos, etcétera, hayan más huevos. No lo sé. Pero bueno. Bueno, aquí estaría el top, ¿no? Miren, miren, miren. Selbit habría superado a todos el día de hoy, ¿no? Yo, gente, con Selbit, live, me hace contar múltiples de 40-60. Me acompañó al de Quackity, el streamer mucho. Bueno, aquí no sé qué está diciendo, pero la cosa es que este es el top de streamers latinos. Ojo, latinos, ¿no? Me parece una locura que esté primero este Andrés, o sea, el presidente de México. Con 81.000. Luego le sigue Quackity 36.000. No, ¿eso de qué es? Dice streamer latinos. Ah, de mayo. De mayo. ¿No? De mayo. O sea, literalmente Selbit se ha comido a todos los streamers latinos. Hostia, amigo. La comunidad portuguesa pega fuerte, no la subestimen, ¿eh? Pega muy fuerte. Amigos, no hay mucho más que comentar con ustedes. Me despido y nos vemos hasta otro video. Adiós.